Ahora estamos en comunicación telefónica con Pablo Abad, que es uno de los pilotos bragadenses que está corriendo el Gran Premio Histórico por caminos de gran parte de la Argentina. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí esperando noticias. Están en Catamarca ahora, ¿no? Llegamos a Catamarca a las 18:40. Uh-huh. Salimos temprano hoy de Salta. Con un tiempo, la verdad, muy lindo, espectacular, caluroso. Hoy ha sido el día con más calor, pero la verdad contentos porque el auto anda bien. Lo fundamental siempre es que el auto no se pare, que el auto ande bien, porque cualquier rotura y demás quedamos muy lejos, ¿no? Así que el Peugeot 403 se está portando, entonces. Se está portando como todos los años, la verdad que una barbaridad. Y el resto de los pilotos bragadenses, porque me imagino que están un poco juntos, ¿no?, haciendo esto. Estamos en este hotel, hay cuatro autos. Uh-huh. Así que estamos juntos, están bien, están viajando bien, no ha habido problemas con ninguno de los autos. Algunos mejores, otros peores clasificados, pero lo importante para nosotros es poder darle la vuelta, digamos, eso es lo fundamental. Después lo demás es anecdótico, ¿no? Una vuelta de más de 3.000 kilómetros, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros desde que salimos de Bragado hasta que lleguemos vamos a andar por los 5.000 kilómetros. Upa, porque está. Son 3.800 de carrera, después tuvimos que ir a Buenos Aires y volver desde San Luis, desde Merlo San Luis hasta Bragado. Así que sumando todo, está muy cerca de los 5.000 kilómetros. ¿Por qué provincias pasaron? Mira, la primera etapa, nosotros salimos desde el Tigre y terminamos en Santa Fe, capital. Uh-huh. Así que cruzamos Entre Ríos como provincia y terminamos en Santa Fe. La segunda etapa fue de Santa Fe a Termas de Río Hondo. La tercera etapa fue de Termas de Río Hondo a Salta, pasando por Tucumán, paisaje bellísimo. Me imagino. Y ahora este día de vuelta hicimos lo mismo que hicimos de ida, de Termas de Río Hondo a Salta, lo hicimos a la inversa, y después derivamos para el lado de Catamarca. Así que terminamos hoy en Catamarca. ¿Y qué es lo que resta todavía? Y lo que resta es, mañana pasando por La Rioja llegamos a San Juan, y pasado mañana salimos de San Juan, cruzamos, digamos, hacia el este y terminamos en Merlo San Luis. Vamos a hacer una etapa, esa etapa va a ser bastante complicada porque el año pasado nosotros hicimos toda la parte del Nuevo Lila, Carolina, ahí en San Luis, que es una parte complicada de montaña, bastante alta en altura, donde los autos tienen problemas que se apuran, hay tempura, esperemos que nos toque y lo podamos sortear bien, ¿no? ¿Vos cómo estás en la clasificación, Pablo? Nosotros hasta hoy todavía no estamos resultados de hoy, pero hasta hoy veníamos primero en la categoría nuestra de velocímetro y veníamos quinto en la general. Muy bien, ¿eh? Bien, bien. Esa fue la clasificación que nosotros tuvimos el año pasado. Uh-huh. Así que este año, más o menos, son las expectativas que uno tiene, ¿no? Porque uno todavía está aprendiendo con eso. ¿Y el resto de los pilotos, en general? Enrique Ferrando, creo que en la categoría B viene también bastante bien. Y los demás han mejorado bastante, así que vienen todos bastante bien. El único que había quedado afuera, Marcelo Pérez de Rosa, ¿no? Sí, eso fue al principio. Marcelo desgraciadamente se rompió la pesita de vuelta y quedó en la primera etapa. Bueno, esperamos que sigan compitiendo bien y sobre todo disfrutando, porque esto también tiene mucho más de lo competitivo, tiene más de disfrute, ¿no? De vivir una pasión que es la que ustedes tienen. Por supuesto, y hacerlo todo en conjunto, en grupo de amigos, el que llega primero siempre, cualquiera que llegue primero espera a los demás, nos encontramos, los felicitamos entre todos, por lo menos por el auto no se pare y por seguir dando la vuelta.
Perfecto, bueno, muchas gracias, Pablo. Hay un recibimiento, perdonad que te interrumpa, hay un recibimiento en cada ciudad, en cada etapa que llegamos, con un brindis, digamos, ¿no? Que lo organiza el Automóvil Club. Me parece muy bien. Y nosotros seguramente aquí también les daremos algún recibimiento cuando estén de regreso. ¿Cuándo va a ser eso? Nosotros regresamos el día sábado o el domingo, porque la carrera termina el día viernes y ese mismo día se hace la entrega de premios y la fiesta final. El sábado seguramente algunos volverán, algunos estarán más cansados y por ahí aprovechan y se quedan el sábado. Eso no lo sabemos todavía, depende de si el tiempo está bueno, por ahí algunos se anima y se queda un día más, porque la verdad es que tenés cansado de manejar todos los días tantas horas, ¿no? Son etapas de 10, 11 horas arriba del auto y cansa, después de una semana cansa. Bueno, muchas gracias. Por ahí llegamos el sábado, pero el domingo.